¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, Dr. J, Football and Fan. Bueno, pues efectivamente vuelven las amenazas por parte de la UEFA, en este caso por uno de sus miembros, que bueno, pues es no un súper destacado miembro, como ponen aquí, pero sí tiene el rango suficiente como para volver a meter miedo a Real Madrid y a Fútbol Club Barcelona, en mi opinión, sin ningún tipo de justificación. Se trata de Evelina Cristillín, miembro del Consejo de la FIFA y de la UEFA, por cierto, seguidora de la Juve, quien dice que los órganos legales y jurídicos tendrán que valorar el tema de la Superliga. Es decir, más que una amenaza, está de alguna manera haciendo un llamamiento a que ellos también van por lo legal y que, en teoría, decía ella, y añadía además en su opinión, que si estás en una competición fuera de la UEFA no puedes participar en la UEFA. Pero bueno, esto es una opinión suya y no tiene que ver, sin embargo, o puede no tener nada que hacer a nivel jurídico. A lo mejor no tiene ningún sentido lo que está diciendo. Así que bueno, pues una vez más el Real Madrid se tienen que comer y se tienen que desayunar con este tipo de declaraciones por parte de la UEFA y de la FIFA, que en mi opinión, sobre todo de la UEFA, que en mi opinión deberían simplemente tender la mano al Real Madrid, buscar soluciones entre todos, como mucho, no tomar este camino de amenazas, este camino de indirectas, este camino de venga, vamos a daros aquí con todo lo gordo, os vamos a sancionar, de ser inflexibles, de quemar todos los puentes, porque al final lo mismo se puede volver contra ellos, porque recordemos que hay unas medidas cautelares que de alguna manera impiden que la UEFA tome medidas contra estos equipos, pero bueno, ellos parece que van por su propio mundo y desde luego de la manera que están actuando dan a entender que son un auténtico monopolio, lo cual, dejadme que os diga, que está prohibido en la Unión Europea. Ahora, este tipo de prácticas monopolísticas pues debería ser revisado por el Tribunal Superior de, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y valorado precisamente para ver si hay que tomar medidas contra ellos, pero esto lógicamente tomará tiempo. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribiros a mi canal, Dr. J, Football and Fun.